casa del general Juan Antonio Lavalleja, ubicada en la calle Zavala, número 1469, entre las de 25 de Mayo y Cerrito, es la casa que perteneció al general Juan Antonio Lavalleja en una de las pocas típicamente coloniales que todavía pueden verse en Montevideo. De todas ellas, es también una de las más sólidas y antiguas, y a la vez una de las mejor defendidas en su destino y más fielmente conservadas hasta ahora en su bella estructura original. Se remonta a la construcción de la misma al año 1783, habiendo mandado levantar sus dos plantas el rico y emprendedor vecino portugués don Manuel Cipriano de Melo y Mencía. Desde tal año, el entonces gobernador provisorio del estado ocuparía pues esta casa con su esposa y junto a sus hijos. Empero el general Lavalleja no tuvo ocasión de vivir en la misma por mucho tiempo. Tan solo lo hizo cuando así se lo permitieron los azares de su campaña político-militar. Y si se piensa que durante todo el periodo de la Guerra Grande permaneció en el Cerrito. Bien puede afirmarse que la histórica residencia apenas conoció íntegramente los dos o tres últimos años del célebre vencedor de Sarandí. En ella vivía, precisamente, cuando se produjo su muerte el 22 de octubre de 1853 en el antiguo fuerte o casa de gobierno, y fue luego de su deceso que doña Ana Lavalleja de Landívar, hija del héroe, compró en 28.000 pesos la propiedad de la casa paterna. Al fallecer aquella, en 1908, se declaró únicos y universales herederos a sus hijos legítimos Omar, Alberto, Francisco, Sara Petrona, Luisa, Ana, Clemencia y Amancilia. Por petición de parte, la finca se sacó a remate un año después, entrando en posesión de la misma Omar y Alberto Landívar Lavalleja. En 1915 volvió a venderse en subasta pública y otro nieto del prócer, Francisco Landívar Lavalleja, la adquirió en 55.000 pesos, exclusivamente para sus cuatro hermanas Sara Petrona, Luisa Ana, Clemencia y Amancilia, quien a su vez, en la cláusula de sus cuatro testamentos, acordaron donarla al Estado con la condición de que se destinara a un museo denominado Juan Antonio Lavalleja.
Desaparecida en 1940, la última de esas cuatro descendientes, Amancilia Landívar Lavalleja, la residencia se convirtió por tanto en propiedad del Estado y sus llaves fueron entregadas a la dirección del Museo Histórico Nacional el 17 de octubre de 1941. La casa que ocupó el jefe de los 33 orientales tiene una historia civil y política jalonada por más de un episodio singular. Así, Cipriano de Melo, al que se debió la idea de edificarla, fue quien impulsado por el gobernador Olaguer, Feliú, y el comandante del Río de la Plata, don Antonio de Córdoba, construyó en 1793 la Casa de Comedias, que fue nuestro primer teatro. Por su parte, doña Ana Monterroso de Lavalleja, mujer de temple bien probado y que sentía apasionadamente la causa política de su marido, transformó a menudo la Casa del Héroe en un refugio de emigrados y desde allá organizó y dirigió más de una conspiración, como la de 1832, que el gobierno descubrió en la cual se vio comprometido Juan Correa Morales, enviado oficial argentino. Thank you.
En uno de los salones de la planta baja, Carolina Truissant dio en 1835 clases de baile. Y en fin, en la sala principal que abarca todo el frente sobre la calle Zabala, el 23 de octubre de 1853, a las 3:30 de la tarde, y en presencia de numerosos jefes y oficiales del ejército, los doctores Villard de Vaux, Vavasseur y Correa procedieron a realizar la autopsia del cadáver del general Lavalleja. Thank you.
respondió a una comisión honoraria presidida por el general arquitecto Alfredo R. Campos e integrada por el arquitecto Francisco La Sala y el profesor Juan E. Pibel Devoto, encargarse desde el 17 de octubre de 1941 de la restauración de esta casa. Reunido el mayor número posible de elementos documentales, el título de propiedad original, las fotografías del frente pertenecientes al período comprendido entre 1875 y 1880, el testimonio directo de personas de la familia del héroe, que por haber vivido muchos años en la residencia, dieron valiosos datos acerca de las reformas operadas en la misma. El criterio de esta comisión se orientó en devolverle al histórico monumento su carácter primitivo. Del examen minucioso de toda la casa se logró inferir la forma primaria de su construcción y en general la propia casa, conservada sin grandes alteraciones, proporcionó elementos fundamentales como rejas, ménsulas, puertas, ventanas y baldosas típicas, estupendo ejemplo estas últimas de las cerámicas que Francisco Aguilar fabricara en su establecimiento de Maldonado a fines de 1837 o a principios de 1838. Otros detalles que, si bien podían no ser estrictamente de la época, estaban sin embargo incorporados por su antigüedad a la tradición de la casa sin cambiar su fisonomía. También se respetaron, y fue tan lenta y prolija la obra, que surgieron después de eliminarse las sucesivas capas de papel que cubrían las antiguas pinturas murales, cuya restauración se efectuó inicialmente Miguel Benzo y completó en 1964 Piero Bernini. Thank you.
Casa de la Valleja se abrió al público el 12 de octubre de 1942. Posteriormente, la acción del tiempo afectó la tirantería de sus techos, obligando a una reparación integral de los mismos y a la consiguiente clausura temporaria de las salas de exposición. Tales trabajos realizados entre 1959 y 1964 a impulso de los ministros de Obras Públicas, ingeniero Luis Yanatacio e ingeniero Isidoro Abejo Rodríguez, fueron dirigidos por los arquitectos Eustaquio Fernández y Rubén Tarayo, pertenecientes a la Dirección General de Arquitectura, y permitieron reabrir al público esta finca patricia el 22 de octubre de 1964. En su planta alta se custodian, distribuidos en 6 salas, todos aquellos objetos directamente relacionados con el periodo de la independencia, comprendido entre los años 1825 y 1828. Las salas de la planta baja, dedicadas fundamentalmente a la investigación y el estudio, contienen por su parte el archivo y biblioteca Pablo Blanco Acevedo, la colección de grabados pertenecientes a don Roberto Pietracaprina, las bibliotecas de Alberto Llamas, Raúl Montero Bustamante, las de José Enrique Rodó y el coronel Diego Lamas, y el Museo Gauchesco que reunió el doctor Roberto J. Boughton. Juan Antonio Lavalleja y de la Torre, Minas, Virreinato del Río de la Plata, 24 de junio 1784, Montevideo, Uruguay, 22 de octubre de 1853. Fue un militar y político, jefe de los 33 orientales, presidente de Uruguay en el triunvirato de gobierno de 1853. Hijo de españoles, Lavalleja tuvo una destacada actuación en la lucha por la independencia de Uruguay.
Apenas iniciada la Revolución Oriental de 1811, liderada por José Gervasio Artigas, Lavalleja se incorporó y participó en las principales acciones militares hasta 1818. Ese año, durante la guerra con Brasil, fue hecho prisionero y enviado a la Isla de las Cobras, en Río de Janeiro, hasta 1821. En 1823 se unió al movimiento revolucionario iniciado por el Cabildo de Montevideo y la logia masónica Caballeros Orientales para obtener la independencia de Brasil, pero ante el fracaso de este intento se exilió en Buenos Aires. Desde allí lideró la Cruzada Libertadora de los 33 Orientales, que buscaba independizar Uruguay de la dominación brasileña. Fue gobernador y capitán general de la provincia oriental del Uruguay en dos ocasiones, 1825 y 1830. También fue designado jefe del ejército y de operaciones de las Provincias Unidas, hoy Argentina, zona que estaba en guerra con Brasil por la independencia de Uruguay. Protagonizó varios levantamientos contra el gobierno de Fructuoso Rivera. Exiliado nuevamente en Argentina, se vinculó a los federales y tomó parte en las guerras civiles de ese país. Durante la llamada Guerra Grande, acompañó a Manuel Oribe. Thank you.
se le incluyó junto a Rivera y Venancio Flores en el triunvirato que el 25 de septiembre de 1853 sustituyó al gobierno constitucional de Juan Francisco Giró. Pero antes de cumplir un mes de sus funciones, falleció repentinamente mientras despachaba en el fuerte de gobierno. Si les gustó el video, los invito a suscribirse, a dejar su like y sus comentarios que siempre son bien recibidos. Nos vemos en el próximo video.